amigos, y bienvenidos al canal de Mimi, el vuestro canal de juegos de mesa. Me imagino que muchos, todos o casi todos, recordaréis esta caja metálica de Devir, en la que presentó la edición en español de Ensalada de Puntos. Esta caja metálica, bueno, pues nos traía su manual y nos traía un filler de cartas con cartas que tenían doble cara y cada cara tenía un diferente propósito. Este lado íbamos haciendo colección de sets, por tipo de verdura o de lo que fuera, y el otro lado nos permitía puntuar. Y en nuestra zona de juego íbamos utilizando las dos cartas, robándolas de la zona central, mezclando las colecciones con las cartas, con el lado de cartas que puntuaba, y así nos íbamos conformando nuestra zona de juego con esas cartas de doble función para tratar de ganar la partida teniendo el máximo de puntos. Este juego, que editaba en su edición original AEG, era responsabilidad del estudio de creación de juegos Flatout. Ese estudio nos trajo Point Salad, ensalada de puntos en edición de Devir, también Ten, Cascadia, Calico, Verdant, juegos muy conocidos, juegos de gran éxito en ventas, juegos aptos para todos los públicos. Pues ahora, en el mismo formato que este ensalada de puntos, a menos en la edición de Devir, nos llega Ciudad de Puntos, replicando Point City, también del mismo estudio, Flatout Games, y originalmente también editado por AEG. Digo la misma idea de Devir porque Devir lo presenta en una caja de lata, pero no en todas las ediciones de diferentes países o diferentes lugares se utiliza caja de lata. La edición original de este juego, Point City, por AEG, era una caja de cartón. Y aquí la caja de lata, la verdad es que sigue la misma línea que la de ensalada de puntos, pues con estos relieves de los edificios, pues de los nombres de los responsables del juego, una lata ya mucho más grande, si comparamos el tamaño de ambas latas, es una lata mucho más grande, y bueno, pero sigue el mismo sistema. La caja, la verdad es que es chula, no, lo siguiente, es una caja que nos encanta. Cuando la vimos por primera vez, la verdad es que nos encanta. Y en su contenido nos vamos a encontrar el mismo planteamiento, un poco más de tamaño, pero el mismo planteamiento. El manual, y luego tenemos cartas que tienen un doble propósito. Por un lado tenemos las cartas de edificios, estamos en una ciudad, y por el otro lado tenemos diferentes recursos, diferentes tipos de recursos. Aquí los vemos, pues tenemos la ecología, la comunidad, la energía, la economía, bueno, pues son los recursos que tenemos, y después tenemos la industria. Y por último tenemos un recurso comodín que luego veremos. Creo que lo tengo por aquí. Aquí está. Las cartas de ingenio, que son comodines que valen por cualquier recurso. Vamos a tener ese doble propósito, esa doble función. Eso nos recuerda a ensalada de puntos. Pero también tenemos una cuestión de juego, y es que hay otra mecánica, otro sistema de juego que también nos va a recordar a juegos, por ejemplo, como Splendor, en el que vamos a tener los recursos que vamos a poder pagar para construir los edificios, pero según vamos construyendo los edificios, esos mismos recursos los vamos a tener de forma permanente en la mesa. Así, esto será un recurso de economía que podremos gastar descartándolo, pero esto será un recurso de economía que tendremos permanentemente en nuestra zona de juego una vez que hayamos construido este edificio. Edificio que nos dará una serie de puntos al final de la partida, edificio que para construirlo nos pedirá contar con una serie de recursos, ya sea recursos permanentes en los edificios, o ya sea recursos de pago y descarte a través del otro lado de las cartas. ¿Qué más nos trae el juego en este inserto también muy adecuado y muy cómodo? Pues nos trae las fichas cívicas, las fichas o losetas cívicas, fichas de ciudad, que vienen en un número suficiente para que haya variabilidad, y son fichas que nos van a permitir obtener puntos al final de la partida. Algunos son puntos directos y otros son puntos pues por combinaciones de cartas que tengamos construidas o, bueno, o por otros elementos que nos vayan comentando las propias fichas. Y después tenemos una carta de ayuda, ahora os explicaremos por qué, una carta de ayuda para la preparación de la partida en función del número de jugadores, y también una carta que nos resume el turno de juego. Además, de todas maneras, en la parte posterior del manual vamos a tener una referencia rápida que nos incluye lo que os decía de esa carta que tenemos aquí de resumen de preparación de la partida, que nos incluye el resumen de preparación de la zona de juego y el resumen también del turno. Por lo tanto, vamos a tener estos dos elementos que los jugadores van a poder tener encima de la mesa para compartir, porque es un juego
de 1 a 4 jugadores, tiene un modo solitario muy entretenido, pero complicadete, y por lo tanto, bueno, tener estos elementos cuando jugamos a varios jugadores, como digo, hasta 4, bueno, pues está bien contar con ellos. Es un juego, pues un filler de cartas que se prepara en nada, se recoge también en nada, y que es muy fácil de explicar, muy fácil de sacar a mesa, y que lo normal es jugar dos o tres partidas cuando sale el juego a mesa. Y cuando juegas en solitario, pues jugate tres o cuatro partidas, porque son muy rápidas. Como decía, el solitario un poco complicado, no es que sea un solitario imposible, pero tienes que acostumbrarte un poco a la mecánica del juego, conocer un poco el tipo de cartas, porque la verdad es que el automa, por decirlo de alguna manera, puntúa bastante. Y hay tres niveles de dificultad. Bueno, pues vamos a conocer el planteamiento del juego, os vamos a explicar lo básico de cómo se juega, y después vamos a jugar una partida en solitario, bueno, para completar la explicación de este Ciudad de Puntos que nos trae De Beer en español. Vamos allá. Pues aquí tenemos el despliegue de los elementos del juego. Tenemos las fichas de ciudad, que tienen, bueno, pues por el reverso, para poder seleccionarlas sin verlas, o sea, se les daría la vuelta por esta parte y se seleccionarían. Luego tenemos dos fichas que se utilizan durante el juego, ahora vamos a explicar cómo se utilizan. La carta de ayuda de preparación, es que no nos haría falta ni después ni acudir al manual, con la carta tenemos el resumen del turno y la preparación. Estas van a ser las cartas de inicio que van a tener los jugadores, os explicamos cómo funcionan. Y luego tenemos tres grupos de edificios, tres mazos de edificios que vemos que van ganando en intensidad. El grupo, tienen un puntito también en la esquina inferior izquierda, sería el grupo 1, el 2 y el 3, con un punto, con 2 y con 3, y además con el color. ¿Por qué esta diferencia? Bueno, cuando tenemos la preparación, que nos indica la carta, tenemos que ver qué número de jugadores estamos jugando. Cuando jugamos en solitario se prepara la partida igual que para dos jugadores. Y luego con 3 y 4 se van incrementando el número de cartas, pero también el número de fichas de ciudad que participan en la partida. Entonces nos indica del mazo 1, 2 y 3 cuántas cartas tenemos que coger de cada mazo. Si ahora vamos a preparar una partida como si fuera para dos jugadores, entonces tenemos que venir aquí y elegir el número de cartas que necesitamos para cada uno de... bueno, o sea, para este grupo, para dos jugadores, nos lo dice, y preparamos el mazo. Vale, y ya tenemos preparado. Siempre se utilizan más cartas del mazo 1 que del mazo 2 y luego del mazo 3, que es el que menos cartas se utilizan. Entonces, una partida de dos jugadores, estas cartas no las vamos a utilizar. Del mazo número 1, del mazo número 2, estas cartas no las vamos a utilizar. Fijaros que hay un montón de cartas que no vamos a utilizar en esta partida. Y del mazo número 3, a dos jugadores, es del que más cartas descartamos. ¿Esto qué nos está diciendo ya? Que las partidas van a ser muy variables por la diferencia de cartas que se utilizan y que se dejan a un lado durante esa partida. Lógicamente, van a ser, en ese sentido, más variables a 1, 2 y 3 jugadores. Porque a 4 jugadores se utilizan casi todas las cartas, pero no todas. En concreto, una carta del mazo 1, 2 cartas del mazo 2 y hasta 7 cartas del mazo 3 no se utilizan tampoco en partidas a 4 jugadores. Por tanto, estas serían las cartas que vamos a utilizar. ¿Y cómo se utilizan? Bueno, pues se baraja cada uno de los mazos y se van amontonando encima, dejando el mazo de nivel mayor en la parte inferior. Mazo número 3 o mazo tipo 3 lo ponemos abajo. Después de barajar, el mazo tipo 2, siempre con los edificios boca abajo, se pone encima del mazo 3. Y el mazo 1, siempre con los edificios boca abajo, se pone encima del mazo 2. Así tenemos conformado el mazo de juego. Los edificios por nivel irán apareciendo a lo largo de la partida. Ya tendríamos el mazo preparado. Y después tenemos que preparar las fichas de ciudad que van a intervenir. De todas las fichas que tenemos aquí, las pondríamos boca abajo y nos dice la carta que para dos jugadores escojamos 10 fichas. Bueno, pues al azar escogeríamos 2, 4, 6, 8 y 10. Fijaros, estas no entrarían. Así, aquí sí que hay variabilidad para todos los niveles, porque a 4 jugadores utilizaríamos 14, es decir, cogeríamos 4 más, pero tenemos 3, 6 y 8 que quedarían fuera incluso a partidas a 4 jugadores. A partidas a 2 jugadores, 12 de las fichas quedarían fuera y utilizaríamos solamente 10. Luego nos quedaríamos con las fichas que vamos a ver qué uso tienen y repartiríamos estas cartas de ingenio. No sé si se va a apreciar bien en la cámara,
Las cartas de ingenio, que son recursos comodines, son todas iguales, tienen doble cara, pero una de ellas tiene el dibujito aquí como de, bueno, de una persona, tiene aquí un dibujito. Entonces se reparten boca abajo el número de jugadores, se les da la vuelta, y al que le toque la carta con el dibujo va a ser el primer jugador. Y los jugadores contarán con un recurso comodín al principio de la partida. Estas serán sus cartas al principio de la partida. Si somos dos jugadores, utilizaríamos estos dos y las repartiríamos. Las otras las descartaríamos. Y una vez que ya sabemos los jugadores que somos y hemos elegido todo, las fichas boca abajo, pues esas fichas les daríamos la vuelta y las pondríamos al alcance de los jugadores para que vieran qué posibilidades van a tener ahora con las fichas de ciudad. Vamos a hacer entonces el despliegue y la preparación de la zona de juego. La preparación de la zona de juego es muy sencilla. Tenemos el mazo preparado y simplemente tenemos que robar 16 cartas y hacer 4 filas de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Este va a ser el orden que vamos a tener que respetar también cuando repongamos las cartas desde el mazo según se vayan robando durante la partida. Cuando tengamos que reponer cartas, siempre empezaremos por la esquina superior izquierda e iremos rellenando en este orden sacando del mazo. No vamos a tener que rellenar mucho porque os explicaremos que realmente cada jugador solo va a robar 2 cartas, pero vamos a tener que reponerlas respetando ese orden. Hacemos el despliegue de las 16 cartas, tenemos las 10, partida de 2 jugadores, las 10 fichas de ciudad que tenemos disponibles, el mazo para ir jugando y robando y estas 2 fichas que ahora os voy a indicar cómo intervienen en la partida. Después, cada jugador tendría su carta de ingenio, su carta de recurso comodín. ¿Cómo se juega a Point City? Bueno, ciudad de puntos, en la edición en español de Devir. Los jugadores, por turnos, lo que van a hacer es robar cartas de la zona de juego. Y aquí tenemos 2 opciones. La primera opción es robar directamente 2 cartas de la mesa, y la segunda opción es robar las 2 primeras cartas del mazo, que por tanto siempre vamos a robar recursos. Cuando empezamos, todos son recursos, no hay edificios. Y ahora entenderéis cómo van saliendo los edificios a mesa. El jugador puede robar 2 cartas que tienen que ser ortogonalmente adyacentes. Si cojo esta carta, luego puedo robar esta pareja, o puedo robar esta pareja, pero no podría robar estas 2 porque estén en diagonal. Podría coger esta carta de aquí, y entonces con esta carta podría hacer pareja con esta, con esta, con esta o con esta. Yo me llevaría una pareja de cartas y las pondría en mi zona de juego. Eso sería lo básico. En cualquier momento de la partida, cuando existe una fila o una columna que está compuesta totalmente por la cara de los recursos, el jugador, antes de realizar el robo de sus cartas, si quiere, puede voltear una carta de la fila o columna que cumple ese requisito, que todo lo que tenga sean recursos. Al principio de la partida es más fácil que según va avanzando la partida. Por ejemplo, yo en este momento, pues podría voltear esta carta antes de robar y así descubro un primer edificio. Es independiente de la zona en la que esté, pues podría descubrir cualquiera, pues como este, por ejemplo. Vale. Una vez que he hecho eso, podría robar las cartas. Como os decía antes, si yo cojo estas 2 cartas, tengo 2 recursos, los voy acumulando en mi zona de juego y el turno sería para el siguiente jugador. Habría que reponer. Ahora explicamos cómo se repone. Si quiero coger un edificio o 2 edificios, porque también podría cogerlos, estoy obligado a contar con los recursos que cuesta el edificio para poder pagarlo. Y si cojo 2 edificios, pues igualmente tengo que contar con los recursos para poder construir en ese mismo momento los edificios. Los edificios no se pueden ni reservar ni acumular esperando un momento para construirlos. Hay que construirlos en el momento y contar con los recursos. Por ejemplo, yo ahora podría coger estas 2 cartas porque también están adyacentes. ¿Qué me pide este edificio? Me pide un recurso de comunidad y un recurso de energía. Y me va a ofrecer un recurso permanente de industria. Vale, pues yo acabo de robar esta carta, tengo el comodín, tengo un recurso de energía, el comodín me puede servir por un recurso de comunidad. Puedo pagar estos recursos, los mando al descarte y me quedo con el edificio. Ya tengo mi primer edificio. En este momento, como estamos además en el mazo 1, los edificios son más básicos, son más baratos, también ofrecen menos bonificaciones. Pero bueno, irán apareciendo también edificios de mayor puntuación. ¿Qué hacemos ahora? Tenemos que reponer las cartas. Y para eso están bien estas fichas, porque parece una tontería y parece que es fácil, pero cuando estamos jugando varios jugadores y estás en la vorágine y la tensión del juego, al final a veces se te escapa. Porque hay que reponer las cartas por el lado contrario al que se cogieron.
Entonces, es fácil ahora al principio porque había un recurso y un edificio, pero tengo estas fichas en las que puedo marcar que había un recurso y que había un edificio, y así, a la hora de reponer, yo sé que aquí tengo que reponer, recordaos que siempre se hace de izquierda a derecha y de arriba abajo, por tanto, esta carta primero. Yo sé que aquí había un recurso, tengo que poner un edificio, y yo sé que aquí cogí un edificio, pues tengo que poner un recurso. Diréis, pero qué tontería, fácil de recordar. Bueno, nosotros hemos jugado bastantes partidas y siempre hay algún momento durante la partida, sobre todo hacia el final, cuando esto ya es una vorágine de edificios y recursos por aquí mezclados, en los que es fácil despistarse, porque estás más atento a lo que tienes que hacer que a cómo lo has cogido. Sabes que has cogido un edificio y un recurso a lo mejor, pero puedes liarte fácilmente de en qué posición estaba. En caso de duda, el manual también nos dice que cojamos una ficha, la lancemos al aire y según lo que salga, pues vayamos reponiendo. Pero bueno, teniendo las fichas, pues es mejor si queréis colocarlas y ver que os despistáis. Normalmente no hace falta colocarlas, pero en ocasiones sí es necesario. Bueno, pues ya hemos hecho esto. Le tocaría el turno al siguiente jugador. ¿Qué puede hacer el siguiente jugador? El siguiente jugador, en esta fila, en esta o en estas tres columnas, si quiere, podría revelar también un edificio. Y así ve lo que hay. Por ejemplo, recuerda que el otro jugador está haciendo su primer turno y también cuenta con una carta de ingenio como teníamos nosotros. Tiene un recurso comodín. Podría coger dos recursos cualquiera que estuvieran ortogonalmente adyacentes. Podría coger dos cartas del mazo y utilizar el lado de los recursos para almacenarlos en su zona. Como cuenta con una carta comodín, podría ver si es capaz de coger este edificio. Por ejemplo, cogiendo así estas dos cartas o cogiendo estas dos, cumpliría con el recurso de comunidad y con el comodín podría pagar esta. Sería un ejemplo. Ya veis entonces cómo van surgiendo los edificios. Nosotros, según vayamos completando nuestra zona, vamos a hacer un ejemplo, iremos colocando, pues como os decía, tipo Splendor o juegos de ese tipo. Podemos ir colocando ya cada uno como se acostumbra a tener la zona del juego. Yo cuando juego suelo ponerlos así, los edificios y los recursos, para saber el tipo que tengo, los voy colocando de esta manera. Entonces imaginaros que poco a poco han ido surgiendo edificios en la partida, porque se ha ido robando, y tenemos diferentes circunstancias en el juego, se han ido robando edificios. Bueno, pues llega un momento en el que a lo mejor yo puedo robar dos edificios, tengo la posibilidad, porque tengo recursos en mi zona de juego. Y supongamos que yo quiero jugar estos dos edificios y llevarlos a mi zona de juego. Ya veis, los recursos con los que cuento por las cartas y los recursos permanentes que me ofrecen los edificios. Ahora, como recursos, tengo uno de industria, uno de economía, dos de ecología, uno de energía, pero además, recursos permanentes, tengo dos de industria y uno de economía. Eso no los voy a perder nunca. Bueno, pues imaginemos que quiero construir estos dos edificios. Industria y ecología tengo. De industria tengo un recurso permanente que no tendría por qué gastarlo, y de ecología, pues tendría que gastar mi recurso de ecología y ponerlo en el descarte. Ya podría construir este edificio también. Y después tendría este siguiente edificio en el que me pide dos de industria y uno de ecología. Aquí también podría hacerlo, porque para este edificio solo utilicé un recurso permanente. Y tengo estos dos libres. Podría utilizar este permanente y este libre, llevándolo al descarte, y podría pagar también este de ecología y llevarlo al descarte. Por tanto, podría construir dos edificios al mismo tiempo. ¿Qué habría ganado con esto? Ya empiezo a tener edificios con puntos y tengo otro recurso permanente de economía. Este edificio no me da recursos permanentes, pero dan puntuaciones más altas para el final de la partida. Os voy a plantear otra situación para que veáis que a veces no es posible construir los edificios. Imaginaros que yo recupero esta carta y no cuento con esta, no cuento con esta. Estoy así, he cogido los mismos edificios y los voy a construir. Bueno, empiezo construyendo este. ¿Tengo industria y tengo ecología? Sí, tengo recursos permanentes de industria. No tengo que entregarlos para poder construir el edificio. Lo tengo, utilizo un recurso permanente de industria. ¿Ecología? Tengo, correcto. Lo entrego y lo descarto. Este edificio, construido. Vamos a por el siguiente. ¿Recurso de ecología? Tengo, sí. ¿Recursos de industria? ¿Tengo dos? Sí, pero no. Porque cuando construyo dos edificios al mismo tiempo, cada recurso permanente solo se puede utilizar una vez. Entonces, como para construir este edificio ya he utilizado un recurso permanente de industria y solo me queda otro,
Aunque tengo dos, ya gasté uno en este edificio, entonces este no lo puedo construir. Como no lo puedo construir, no podría robarlo de la zona central de juego. Y ahora vamos a plantearnos otra posibilidad que tenemos en el juego con otro tipo de edificios diferentes, ¿eh? Bueno, modificado un poquito mi zona de juego para poder acceder a la carta que ahora me interesa robar. Me toca el turno, veo la disposición de la mesa y aquí me encuentro un edificio que tiene este icono de un monumento y que me interesa obtener. Veo mi zona de juego, puedo coger este edificio con esta carta de industria o este edificio con esta carta de ecología. Recursos de industria, ya tengo unos cuantos, además son permanentes. Recursos de ecología, no tengo ninguno. Bueno, pues yo me voy a inclinar por coger esta carta. Aquí entonces se repondría recurso y aquí se repondría edificio para que se pudiera continuar con la partida. Ya en mi zona de juego, ¿qué hago? Bueno, recurso de ecología, pues me lo voy a quedar entre mis recursos. Me quedo el recurso de ecología. ¿Y ahora qué ocurre? Tengo que pagar tres recursos de comunidad. Aquí tengo dos recursos de comunidad, tal cual, lo pago, cuento con un recurso comodín, en este ejemplo que estoy haciendo yo ahora, y lo pago. Y ya me quedo con este edificio. No me da puntos, no me da recursos permanentes, tiene este símbolo de monumento. ¿Qué ocurre? Que entonces es ahora cuando puedo seleccionar una ficha cívica, una ficha de ciudad. Estas fichas, como veis, me van a dar una serie de puntos por combinaciones de elementos. Tres puntos por cada pareja de recurso de industria y ecología que tenga en mis cartas de edificio. Recursos permanentes. No cuentan las cartas de recurso, digamos, de gasto inmediato. Esto como ejemplo. Hay muchas combinaciones de este tipo. Hay otras, por ejemplo, que me van a dar puntos inmediatos, o sea, puntos directos al final de la partida sin depender de ninguna combinación. Esta, por ejemplo, me daba 7 puntos. Aquí hay otra carta interesante que me da 6 puntos por cada combinación que tenga de todos los recursos que existen como recursos permanentes. Pues si tengo pues, la economía, la ecología, la industria, la comunidad, si tengo todos los 5 recursos que hay por cada grupo de 5 recursos permanentes que tenga en mis cartas de edificio al final de la partida, me van a dar 6 puntos. Bueno, pues al final escogería qué ficha de ciudad me quiero quedar y la llevaría a mi zona de juego. ¿Cuándo termina la partida? La partida termina cuando se acaba el mazo de robo. No cuando se acaba, sino cuando no se puede robar. Es decir, en la última jugada, el último turno, un jugador va a robar 2 cartas, no va a haber cartas para robar, aquí se van a quedar 14 cartas y 2 espacios libres, no se puede robar nada más, no hay más cartas, se acaba la partida. En ese momento, pues se van a contar los puntos. Y contar los puntos es muy sencillo. Imaginaros, por ejemplo, que yo tuviera aquí estos edificios. ¿Cómo vamos a contar los puntos? Pues los puntos vamos a contar los puntos que nos aporten los edificios y los puntos que nos aporten las fichas de ciudad. El que tenga más puntos al final, pues habrá ganado la partida. Pues vamos ya con la partida en solitario para reforzar un poco cómo se juega. Se prepara la partida, como os explicamos, para 2 jugadores. En eso nos va a ayudar la tarjeta de preparación. Y además el manual nos indica que va a haber 3 niveles de dificultad, fácil, medio y difícil. El manual nos recomienda que empecemos con el modo fácil, eso es lo que vamos a hacer, y nos explica cómo va a ser la disposición para que juegue el automa. Preparamos la partida para 2 jugadores. Seleccionamos también, boca abajo, el mismo número de fichas que se utilizaría en una partida de 2 jugadores y las revelamos. Y las colocamos siguiendo un orden, ¿vale? Y establecemos qué orden es ese. ¿Por qué? Porque el automa va a robar fichas y lo va a hacer siguiendo un orden. En este caso yo las he colocado así, vosotros hacerlo como queráis, podéis ponerlas en una fila y que se vayan robando pues de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. En este caso yo las he puesto así y vamos a seguir el mismo orden que utilizamos para reponer las cartas, de manera que sería la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena y décima. Iríamos por filas de izquierda a derecha, igual que se hace con las cartas. Bueno, eso son manías de cada uno. Cuento con mi carta de ingenio de recurso comodín y utilizamos como extra en las partidas en solitario 2 fichas de las que sobran, de las fichas cívicas, 2 fichas puestas en esta situación, encima de la primera carta de la izquierda y a la izquierda de la segunda fila de cartas. ¿Por qué? Porque el automa lo que va a hacer es, en el punto en el que se cruzan, aquí sería en esta carta, el punto en el que se cruzan trazando una línea vertical y una horizontal, en el punto que se cruzan va a robar el automa esa carta y la que tiene debajo. Y después las fichas se van a mover después de hacerlo. Esta ficha se moverá hacia la derecha y esta ficha se moverá hacia la izquierda. Cuando el punto de coincidencia sea una carta de la línea inferior, robará esa carta y luego
la carta que haya en esa columna en la fila superior. Robará esas dos cartas y luego se volverá a mover las fichas. Y las cartas las iremos reponiendo de la misma manera que en una partida normal. En una partida en solitario empiezas tú jugando y por lo tanto, bueno, pues recordar que podemos arriesgarnos a voltear por aquí algo a ver qué nos encontramos, porque ya digo que el automa es complicadete. La diferencia entre los tres niveles de dificultad del automa es que juega de la misma manera, pero en cada nivel obtiene más puntos por hacer lo mismo. Esa es la diferencia que va a tener. Vamos a arriesgarnos. Buena energía, a ver si esto nos traslada buena energía. Vamos a dar la vuelta a esta carta. Y nos sale, fijaros, un edificio con dos de industria. No tenemos industria alrededor, así que no vamos a poder pagarlo. Con lo cual vamos a tener que ir a coger cartas de recurso. Ya sabemos, la ventaja que tiene el juego del automa es que sabemos qué cartas va a robar. Ahora mismo va a robar estas dos. Y después, cuando se mueva, va a robar esta y esta. Por lo tanto, así es como nos podemos adelantar los movimientos del automa, sabiendo que ahora se lleva estos recursos. Después se va a mover aquí y aquí, y entonces va a robar estas dos. Ya sabemos que se puede llevar este edificio y llevarse este punto, y además este otro, porque el automa los edificios los va a puntuar por los puntos que tienen y un punto más por los recursos permanentes que figuren en la carta. Bueno, pues vamos a robar estas dos, a ver qué se plantean. Nos la quedamos aquí en nuestra zona, y como hemos cogido recursos, reponemos siempre de izquierda a derecha y de arriba a abajo, y en este caso volteamos y aparecen edificios. Bueno, aquí este edificio ya lo vamos a poder robar después, porque tenemos esto, tenemos monedas, bueno, pero vamos a ver lo que va sucediendo durante la partida. Como decíamos, el automa roba. Le vamos a ir poniendo sus cartas por aquí, las de recursos y luego las de edificios y demás. Vamos a separar esto. Los recursos que, bueno, esos van a ser los descartes. Voy a poner esto por aquí. Estos serán los recursos del automa, que no nos interesan absolutamente para nada, y luego aquí iremos poniendo los edificios, que sí es lo que va a ir puntuando. Reponemos, había cogido recursos, sacamos edificio, movemos las fichas del automa y nos toca a nosotros. Va a robar estas. ¿Se la podemos quitar? Sí, se la podemos quitar. Después se va a mover aquí y va a robar esta, que no le da puntos, y esa, bueno, sí, le da un punto, pero esta le daría dos. Entonces quizá podemos ir a por esta. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, pues podemos venir a robar aquí, que esto no tenemos, y aquí teníamos edificio y recurso. Pues recurso y edificio. Nos quedamos con este recurso y tenemos que pagar dos de industria. Uno de industria y un comodín. Los pagamos y para diferenciarlos del automa los vamos a poner aquí del revés. Esta ya la voy a quitar porque es carta de inicio, para que no se mezclen con las otras. Ellas son las descarte, recursos del automa, carta de robo, etc. Tenemos nuestro primer edificio y aquí tenemos ya una serie de recursos a nuestra disposición. Le toca al automa, que fijaros lo que ha pasado ahora. Nos ha salido peor la jugada de lo que esperábamos, porque ahora roba estas dos y al revelarse esta carta, pues se va a llevar una carta de 4 puntos. Ya os digo yo que el automa, recurso, edificio, edificio, recurso, y se mueve. El automa es muy duro de roer en este juego, es lo que tiene. Bueno, vamos a robar nosotros por aquí, y nos vamos a llevar estas dos cartas de por aquí. Moneda, industria, recurso, recurso, pues edificio, edificio. Roba el automa, edificio y recurso. Recordad, siempre la de la parte superior. Este es el cruce de las fichas, la y la de abajo. Y aquí cogió recurso. Entonces, aquí edificio y aquí recurso. Y se mueve. Y esta pasa para arriba. Vale, en esta situación que tenemos, ¿qué nos aparece? Ya nos aparecen edificios. Tal, tenemos aquí un edificio con una puntuación muy interesante que vamos a intentar quedarnos, ¿no? Para ir haciendo puntos. Y nos va a pedir industria y ecología, que tenemos. Y nos vamos a llevar esta de comunidad. Nos ponemos este edificio, que ya son 4 puntitos. Pagamos los recursos. Aquí había un recurso, ponemos edificio. Aquí había edificio, ponemos un recurso. Vamos ordenando nuestra zona de juego.
Ahora, la confluencia del automa se produce en esta casilla, se va a llevar estas dos. Las ponemos para aquí y le metemos dos edificios. Y movemos las fichas. Vuelve a la posición inicial. De manera que va a robar estas dos cartas, ¿vale? Que aquí tiene dos puntos asegurados. Vamos a robárselos y llevárnoslo nosotros. Necesitamos dos recursos de economía y uno de rayo. Pues cogemos estas dos cartas que son adyacentes. Nos las traemos para aquí. Dos recursos de economía y uno de rayo. Y los descartamos. Sacamos. Aquí había, estaba el edificio. Y aquí estaba el recurso. ¿Veis cómo ya me estaba liando? Como a veces te puedes confundir. Y le toca al automa. Como nos hemos llevado la carta, pues ahí hemos salido ganando. Él se lleva estos dos. Edificio para aquí. Recurso para allá. Reponemos. ¿Y cómo estaban? Bueno, yo creo que estaban así. Edificio y recurso. Y movemos al automa. Y nos tocaría a nosotros. Se va a llevar esta ficha y no vamos a poder hacer nada. Nos piden 3 de ecología. Aquí tenemos un recurso permanente de ecología ya. Tenemos un recurso permanente de ecología. Podríamos conseguir este otro, pero no son suficientes. Se va a llevar ya esta ficha. El problema es que cada ficha no puntúa por los requisitos de la ficha, sino que independientemente de lo que la ficha contenga, se va a llevar 3 puntos por cada ficha que se lleve a su zona de juego el automa. Y aquí ya se va a llevar una, porque se lleva un edificio de monumento y robaría la primera ficha, que es esta. Eso ya sabemos que va a pasar, nosotros no vamos a poder quitarle este. Nos quedaríamos este recurso de economía, y fijaros que nos pide un recurso de ecología y un recurso de energía. Los tenemos permanentes, por lo tanto no tenemos que gastar ninguno. Así que añadimos otro edificio de recurso permanente para nosotros, que nos puede venir bien, nos puede venir muy bien, y ganamos un recurso permanente de comunidad. Vale, pues ahí tenemos esa situación, tenemos ese recurso permanente de comunidad. Vale, pues colocamos recurso, colocamos edificio y roba el automa. Confluencia en esta casilla, va a robar estas dos, edificio, recurso, recurso, edificio. Movemos al automa, pero ya ha robado uno de estos edificios de monumento. Entonces, ¿qué va a pasar? Que se va a llevar la primera ficha ya a su poder. Ya tiene 3 puntitos, aparte de lo que vaya consiguiendo con los edificios. Si contamos con economía, y esto lo vamos a poner aquí para saber que tenemos 2. Este edificio que tenemos ya puntuado por ahí. Y eso. Bueno, pues ¿qué tenemos por ahí que podamos robar, que nos dé puntos, que nos facilite algo o que nos permita ir hacia adelante? Bueno, pues tenemos este, nos da 2 puntos y podemos conseguirlo de la siguiente manera. Vamos a ver, vamos a llevarnos, ¿qué hay por ahí por la mesa? Vamos a llevarnos este así. Vamos a llevarnos así, entonces repondríamos edificio y repondríamos recurso. Una carta de 5 puntos. Esta carta hay que ir a por ella, como sea. Entonces, nos quedamos el recurso de ecología, que lo vamos a poner por aquí, y este edificio, que nos aporta un recurso permanente nuevo, nos pide 2 de comunidad, tenemos uno permanente, gastamos el otro, y nos pide uno de economía, que lo gastamos. Bueno, y ya hemos ganado otro recurso permanente para nuestra colección. Ya tenemos en recursos permanentes, tenemos comunidad, energía, ecología e industria. Y tenemos este otro edificio. Bueno, ahora el automa confluye en este punto. Por lo tanto, se va a llevar esta carta y la superior. Aquí hemos conseguido que no puntúe. Y además eran recursos los dos, por lo que entran como edificios. Y el automa vuelve a colocarse para aquí arriba y nos tocaría a nosotros. ¿Podríamos acceder a esta carta? No, porque no tenemos 2 monedas. Aquí ha aparecido un nuevo edificio de 4 puntos interesante. ¿Cómo podríamos acceder a alguno de esos edificios? Necesitamos recursos de economía que no hay sobre la mesa y necesitaríamos recursos de esos si tenemos. Bueno, vamos a robar 2 cartas de aquí. Y vamos a ir ampliando nuestros recursos. Le tocaría al automa. Va a robar esta y esta.
y ponemos recursos. Ahí ya te aparecen los recursos comodines. El automa se mueve y se viene para aquí y para aquí. Yo voy a robar estos dos recursos comodines. Puede ser que no sea la mejor situación en este caso, pero es lo que voy a hacer. Y el automa va a robar estas dos cartas de recurso, porque ahora no nos iba a llevar edificios. Sacamos edificios y nos venimos para aquí y nos venimos para aquí. Vale, ahora se llevaría esta y esta, y nos llevaría 5 puntos. ¿Podemos entrar nosotros a llevarnos esta? Sí, ahora sí podemos. Y lo vamos a hacer cogiendo estas dos. Cogiendo estas dos cartas, nos llevamos esta carta de 5 puntos, tenemos que pagar 2 de ecología, pagamos la carta que nos llevamos ahora, y 2 de economía. Como cogí antes los dos comodines, pues los pago. Y nos llevamos los 5 puntos y además se los quitamos. Porque aquí había edificio, viene recurso, y aquí había recurso, viene edificio. Vaya, pues al final se va a llevar uno de estos. Punto de confluencia, esta carta. Se lleva esta carta y se lleva esta. Al llevarse esta, pues otra nueva ficha. Siguiendo el orden de las fichas, se llevaría la segunda. Y reponemos. Recurso, edificio, edificio, recurso. Movemos las fichas del automa. La siguiente que se va a llevar va a ser otra ficha y 4 puntos. O sea que ahí lo vamos a tener complicado. Pero vamos a robarle esta de aquí. Vamos a robarle esta de aquí y vamos a intentar hacer una jugada de 5 puntos para que veáis. Nos vamos a llevar estas dos. Nos vamos a llevar estos dos edificios. Entonces, este edificio de 4 puntos nos pide 2 de energía, el recurso permanente solo es 1, tenemos que gastar la carta igualmente, y nos pide 1 de comunidad, que como lo tenemos permanente, no tenemos que gastarlo. Esta la devolvemos. Y ahora nos viene esta ficha, que por fin nos da un recurso permanente de economía, y nos pide 2 de ecología. Tenemos 1 permanente y la carta de ecología, nos desprendemos de ella. Pero ya tenemos los 5 recursos ya aquí disponibles, tenemos todos los recursos, al menos 1 permanente para cada uno de los recursos, y bueno, nos hemos ganado 5 puntos en esta jugada. Hemos robado 2 edificios, pues le damos 2 recursos, y además hemos evitado que se llevara estos 4 puntos. ¿Por qué? Porque ya se va a llevar esta carta, que se lleva otra vez, nos está pegando una paliza importante, porque ya solo en fichas tiene 9 puntos, y se va a llevar esta carta de recurso. Recurso, edificio, edificio, recurso. Movemos las fichas, se va para acá. Luego va a robar esto, fijaros, 6 puntos. ¿Tenemos alguna opción de robarle esto? Sí, podemos robarle esto. Esto ya no. Entonces vamos a tener que coger aquí, vamos a tener que evitar que se lleve 6 puntos de golpe. Nos lo vamos a llevar nosotros. ¿Podemos hacerlo? Sí, nos llevamos este recurso de ecología para aquí. Y esto, que son 4 puntos, nos pide gastar 2 recursos de comunidad, tenemos que desprendernos de esta carta porque el permanente solo es 1, pero tenemos un recurso permanente de industria, así que ese no tenemos que perderlo. Así que nos llevamos para acá. Aquí había recurso, ponemos edificio, aquí había edificio, ponemos recurso. Viene el automa, la confluencia, se lleva estas dos, aquí ya se lleva 3 puntos, porque ahora son 2 más 1 punto por el recurso permanente, y este recurso también se lo lleva. Aquí había edificio, ponemos recurso, recurso, ponemos edificio. Movemos las fichas del automa y nos toca a nosotros. ¿Qué podemos hacer? Se va a llevar estas dos, que le va a dar 2 puntos a él, pero a nosotros no nos da puntos ningunos. ¿Qué nos puede dar a nosotros puntos? Los recursos que tenemos, pues lo tenemos un poco complicado. Tenemos un poco complicado, realmente lo tenemos complicado. Bueno, vamos a llevarnos por el momento esto, que lo podemos pagar cogiendo esa misma ficha, nos da un punto. Ganamos recursos recursos permanentes de comunidad. Vale, la gastamos y añadimos recurso y añadimos edificio. Viene el automa y se lleva estas dos. Con esto ha ganado 2 puntos. Como eran edificios, reponemos recursos. Aparece comodín y nos movemos por aquí. Ahora están muy jugosos estos dos comodines, pero aquí tenemos 4 puntos. Fijaros que solo tenemos una industria, pero si cogemos esto y esto, nos llevamos esta carta de 4 puntos para aquí, y tenemos 2 de comunidad, sí, permanentes, 2 de industria, no, 1, pero como acabo de coger un comodín, ya tengo los 2. Puedo llevarme la carta. Entonces haríamos edificio y haríamos recurso. Aparece ahí otro comodín. Le hemos regalado al automa... Ay, no, que ahora coge aquí. Bueno, sí, la coge igualmente. Punto de confluencia. Esta, se lleva otra ficha. Bueno, pues se está hinchando a llevarse fichas, estas son las que tiene conseguidas, vamos a apartarlas ahí para que no se mezclen con las otras,
son las que ha conseguido con sus cartas de monumento, y se llevaría el recurso, que lo pone por ahí. Pues recurso, edificio, movemos y nos toca. ¿Qué se va a llevar ahora? Se va a llevar esta y se va a llevar esta de aquí. ¿Podemos coger esta? Complicado, porque nos pide muchos recursos de industria que no tenemos. O sea que por ahí no le vamos a poder atacar. ¿Qué otras cosas hay por ahí que nos podamos llevar? ¿Nos podríamos llevar este punto de aquí? Sí, nos podríamos llevar este punto. Y a lo mejor después podemos llevar esto. Pues sí, vamos a entrar por aquí. Nos vamos a llevar estas dos. Tenemos dos recursos de energía. Y esto que tenemos es de energía, además, también. Y nos pide dos de comunidad, que los tenemos permanentes. Dos de ecología, que tenemos uno permanente y otro que tenemos que entregar. Y aquí teníamos recurso, edificio, edificio, recurso. Y este lo ponemos aquí ya con los de energía. Otro recurso permanente de energía tenemos. Vale. Y le toca al automa. Confluencia, aquí. Recurso y edificio. El recurso para aquí, el edificio para sus puntos. Edificio, recurso, recurso, edificio. Movemos, vuelve para arriba. Vale. Y ahora tenemos aquí nosotros una posibilidad interesante, que es llevarnos esto, comodín y un edificio de monumento. ¿Por qué? Porque tenemos, nos pide 3, tenemos 4, pero tenemos que desprendernos de una de estas, porque tenemos que pagar 3, tenemos 2 permanentes. Nos desprendemos de esta, y aquí tendríamos recurso, edificio, y aquí edificio, recurso. Y ahora vamos a ver, este es un edificio que no nos da puntos, pero nos da una ficha de monumento. Vale. Y tenemos por aquí esta, que no se la ha llevado todavía. Y son 6 puntos. Si contamos con una carta de recurso permanente de cada tipo, de los 5 tipos, y tenemos 1, 2, 3, 4, 5 tipos, y nos llevamos 6 puntitos. Pues esa es la que creo que voy a llevarme. Mantenemos las fichas así para saber el orden, y le damos el turno al automa, que se va a llevar aquí un montón de puntos con estos edificios. Reponemos con recursos, recursos comodín, y trasladamos al automa, que ahora se va a robar esto, no haría puntos. ¿Qué podemos hacer nosotros? Ahora se va a llevar eso, no haría puntos, y luego cuando se traslade robaría aquí y se llevaría 2. Lo digo porque a lo mejor nos interesa llevarnos esto, por si luego nos puede beneficiar, bueno, estos 5 puntos que hay aquí nos los tenemos que llevar como sea. Y hacen falta 2 hojas y 3 de industria. Y no vamos a poder. Por los de industria. Y las hojas, que no podemos tener todo. No podemos tener todo. Bueno, no sé si nos dará tiempo. Vamos a coger estos 2 comodines aquí, porque no. Además la partida se está terminando. Robo yo, roba él. Y se acaba. Robo yo, roba él y se acaba. Robo yo, roba él y se acaba. Pues no tenemos posibilidades así de hacer más puntos. Porque la única es esta, que tendríamos 3 de comunidad y tenemos 2 y no tenemos opción de coger. Estos 2 puntos, 2 de comunidad, si tenemos 3 de economía, no. Estos 5 puntos, 2 de ecología, de verdad, imposible. Ya no vamos a tener opción de coger más puntos. Entonces, un poco para fastidiarle. Si va a coger aquí, y ya está, y no va a hacer puntos. Bueno, pues no nos vamos a romper la cabeza. Da igual. Cojo esto que no vale para nada. Ah, bueno, espera, que tengo aquí uno de estos. Tengo aquí uno de estos. Me puedo llevar esta. Me puedo llevar esta. Tengo uno de estos. Tengo uno de estos. Aquí no podría hacer porque me pide 3. Tengo uno. Esta sí que la tengo que descartar. Pero a lo mejor sí podría llevarme esta porque me pide 3 de comunidad y con el recurso esto lo tengo. ¿Y qué fichas tengo por aquí? O tengo la de 7 puntos. Sí, 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 sí. Nada, nada. Olvídalos. Tenemos una opción bastante buena. Me voy a llevar esto. Me voy a llevar esto. Me pongo los 2 recursos de ecología aquí. Esta me pide tener 3 recursos de comunidad. Tenemos 1, 2 y el comodín 3.
y nos llevamos una ficha, que tenemos aquí la ficha de 7 puntos. Pues nos llevamos la ficha de 7 puntos, hombre, hemos ganado 7 puntos en la última jugada. Y reponemos. No me acuerdo cómo estaban, creo que aquí estaba el edificio, ¿no? Sí, aquí estaba el edificio, tengo que poner recurso, y aquí estaba el recurso, pongo edificio. Y le llega el último turno al automa, que roba estas dos cartas, y como ya no se puede reponer, lo que os dije, dos espacios, 14 cartas, y se termina la partida. Vamos a ver la puntuación final. Son las cartas que sobraron, las cartas de recurso del automa no le dan puntos, no le puntúan de ninguna manera, así que las podemos descartar, y las fichas que no se han utilizado, para no mezclarlas con las que tenemos que contar, pues también las eliminamos. Muy bien, pues vamos despejando un poco la zona, y vamos a ver, nuestras fichas de recurso tampoco nos pueden puntuar, y después los edificios que tienen un monumento, pues si no puntúan, son las fichas, también las eliminamos, y los del automa, pues también los podemos eliminar. Así que esto es lo que va a puntuar del automa, estas dos cosas son las que van a puntuar del automa, y por nuestra parte, pues este edificio no puntúa, a nosotros no nos aporta puntos, porque no puntuamos por los recursos permanentes. Así que nada, vamos a contar. Ah, bueno, sí, perdón, que esto, acordaros que puede ser que me he equivocado, ¿vale? Porque estaba pensando en lo que yo voy a puntuar. Pero no hagáis esto que acabo de hacer yo ahora, porque aunque no da puntos, recordad que las fichas os pueden dar puntos por combinaciones. En mi caso, no me va a contar para nada, y ya pensando en eso ya lo estaba descartando, pero ojo, no, dejarlas, porque las fichas de ciudad os van a puntuar combinaciones siempre de recursos permanentes, no de recursos que os queden en las cartas. Entonces, quedaros con todos los edificios para contar la puntuación. Vale, entonces, vamos a ello. Aquí tenemos 7 puntos directos de las fichas de ciudad y tenemos 6 puntos por cada conjunto de recursos, de los diferentes recursos que hay en las cartas, recursos permanentes. Yo tengo una colección de los 5. Aquí estaba repitiendo dobles, pero no he llegado a completarla. Por tanto, son 6. 7 y 6, 13. Ya tenemos 13 puntos. Aquí tenemos 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Con este tendríamos 25, con este de aquí tendríamos 30, y 4 por 3, 12, pues tendríamos 42 puntos. Si no me he equivocado, serían 42 puntos. Vamos a contar los del automa, que está luchando contra 42. 3 puntos por cada ficha de ciudad, así que 3 por 4 ya tiene 12. Y ahora, los puntos y los recursos. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 36, 42, 36, hemos ganado al automa. Bueno, pues esto es ciudad de puntos, partidas de 2 a 4 jugadores, partidas en solitario, la edición en español de Divid en esta caja de lata tan chula, que va a llegar a tiendas estos mismos días. Nosotros os lo recomendamos, es un filler muy entretenido, con un solitario pues muy resultón, y con partidas muy rápidas, un filler muy animado, fácil de explicar, para todos los públicos, para todas las edades, que es válido como juego de iniciación, como juego para poder sacar a mesa con gente que no es jugona, que no está habituada a los juegos, pero también es un filler muy entretenido para gente que ya conoce los juegos de mesa, porque es un juego que está bien hecho, bien planteado y que resulta divertido y competido. Así que nada más. Por nuestra parte, como nosotros pudimos probar Point City en su momento, porque nos lo dejaron, contamos también con una promo que por el momento no hay en España. La promo del Kickstarter con cuatro losetas de ciudad. Estas losetas de ciudad, además, no las he utilizado porque no corresponde con la edición, pero es que estas losetas de ciudad están muy chulas para lidiar con el solitario en los niveles más altos de dificultad. Aquí nos explica el contenido, las diferencias con una estrellita, y nos permite puntuar, obtener puntuaciones más altas que con las losetas normales. Y estas losetas, estas fichas cívicas, estas fichas de ciudad, son muy interesantes cuando estás jugando con el solitario en niveles más altos. Como digo, nosotros ya habíamos podido probar, nos habían dejado la edición del juego en inglés, es un juego que nos gusta mucho. Esto, me imagino que con el tiempo llegará también a España, muchas veces en eventos y tal, las editoriales tienen promos, imagino que llegará, porque son unas losetas muy chulas para jugar en solitario, como os decía, en los niveles de dificultad alto. En cualquier caso, lo dicho.
Os agradecemos el seguimiento que está teniendo el canal. Os animamos a suscribiros al canal de Minimipedes si os gustan nuestros contenidos. Suscribiros es totalmente gratuito y a nosotros nos ayuda un montón y nos ilusiona porque vemos que estáis ahí y que apoyáis al canal. Os dejaremos en la descripción del vídeo donde nos podéis encontrar en las redes sociales. Y también esperamos que vosotros nos dejéis vuestros comentarios. Si os gustan este tipo de vídeos con presentación del juego y si es posible hacer una partida ligera y rápida en solitario. En fin, los comentarios que queráis aportar. Y nada más, gracias por ver el canal de Minimipel, vuestro canal de juegos de mesa. Nos vemos en próximos vídeos. Adiós.